Horacio Estrada, actualmente soy el presidente de la Junta Administradora Local y presido también la Comisión de Cultura. Pero son muchas las inquietudes sobre este plan de ordenamiento territorial. Primero, la participación. Vemos con preocupación que la comunidad, una localidad con más de 494 mil habitantes, no tenga una participación efectiva. Es muy poca la participación que hoy tenemos en este plan de ordenamiento, en este taller de sensibilidad. Y es muy importante porque este es el desarrollo del ordenamiento de la ciudad para los próximos 12 años. Hay varias inquietudes también en que la administración por parte de planeación distrital recoja el querer ciudadano y que la comunidad vea que definitivamente no solo se participa, sino que se incide en este tema tan importante para la ciudad. ¿Usted qué opina sobre el futuro del Country Club y los debates que se están desarrollando en este momento con el POT? Bueno, yo opino que en el debate del plan de ordenamiento territorial debe ser contemplado el Parque El Country, porque me parece que es un pulmón, es un corazón ambiental dentro de la localidad, y tendríamos que pedirle a la administración y a las entidades judiciales que de manera inmediata se le dé una solución jurídica para que sea contemplado por todos los 8 millones de habitantes de los que vivimos en esta ciudad y que tanto hemos venido discutiendo, por ejemplo, el tema de la Reserva Van der Hamen. Pues qué bueno también discutir cuál es el uso que se le debe dar, porque creo que parte de la desigualdad social se logra cuando un parque se vuelve democrático para los niños, para los jóvenes, para los adultos mayores de toda la localidad, de todos los estratos, de todas las ciudades. Y buscar alternativas. Una de las alternativas para el parque country puede ser buscar unos deprimidos para que pueda desembotellarse la ciudad, porque vemos en este tema un nudo en pleno centro de nuestra localidad. Qué bueno que pueda ser incluido en el plan de ordenamiento territorial y preguntarle a la ciudad y a la comunidad qué quieren en ese pulmón de la ciudad.